Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos sintonizan a través de Ágape TV Canal 8, Radio Luz, Ágape Radio Oriente y Occidente, a los enfermos y aquellas personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios. La Santa Misa la estamos transmitiendo desde el Santuario de la Divina Providencia de Ágape, en la ciudad de Sonsacate. La ofrecemos por el fin del novenario de nuestro amado fundador, Padre Flavián Mucci, para quien pedimos también la intercesión de Santa Faustina Kowalska en su día, a quien fue revelado el gran misterio de la Divina Misericordia, mensaje que nuestro amado Padre Flavián también proclamó e hizo presente entre nosotros. Nos ponemos en pie e iniciamos nuestra Eucaristía, presidida por Monseñor Constantino y con celebrantes. Como ciudad bien compacta, allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor, ya está llegando a nuestros pies, a tus puertas, Jerusalén. Buenos días a todos, reciban un saludo fraterno de paz y bien. Su Excelencia Monseñor Constantino, de parte de nosotros, la Fraternidad Franciscana, nuestro Superior Padre Jacques, y de toda la familia de Ágape aquí reunida, le damos a usted las gracias por acompañarnos en el fin de novenario de nuestro querido Padre Flavián y a todo el clero que nos acompaña. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hacerse presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, celebramos esta Santa Misa por el Padre Flavián Mucci, por su eterno descanso, a un día de haber celebrado la gran fiesta de nuestro Padre y gran de los grandes santos, San Francisco de Asís. También el Padre Mucci, como imitador de San Francisco, como verdadero discípulo de Jesucristo, hizo esta gran obra desde que comenzó con Ágape y ahora que está tan grande esta obra que el Padre ha dejado, porque Él fue el iniciador. Y ha sido capaz de darnos un testimonio de fe, de amor, y también de reunir a tantos corazones que se han dedicado a servir y amar a los demás, sobre todo a los ancianos, a los más pobres, en todo Sonsonate y a lo largo, pues, del país. El bien que el Padre ha hecho, pues, es incalculable, pero nosotros comprendemos que sí ha sido un Padre que ha maravillado
a nuestro país, a nuestra iglesia. Quiero saludar al padre Jack, al padre Mauricio, al padre Jaime Frailes, que están ya pues recuperados, pero todavía tienen que pues incorporarse poco a poco, pero nos alegra que ya están libres de COVID. También a agradecer a Fray Aníbal, que de Chalatenango ha venido para compartir con nosotros, y a los sacerdotes de la diócesis que están también aquí presentes. A todos ustedes, a Olga, que ha sido tan cercana con el Padre y con nosotros, y a los demás amigos y amigas. Vamos a prepararnos interiormente, haciendo conciencia de nuestros pecados para pedirle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Rogamos, Señor, que escuches compasivo las súplicas que te presentamos por el alma de tu siervo, Fray Flavián Mucci, presbítero, en quien en tu nombre desempeñó con fidelidad el ministerio, para que pueda alegrarse eternamente en la compañía de tus santos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. San Juan nos habla del gran amor de Dios para sus hijos. Escuchemos atentamente. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos,
Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Al Salmo 102 responderemos: El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, su terreno no volverá a verla. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen sus mandatos. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. San Juan continúa su enseñanza de encontrar el verdadero camino de amor en Jesús. Nos ponemos de pie y entonamos el canto antes del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.
Palabra del Señor. Gloria y honor a Dios. Muy querido Monseñor Constantino Barrera, obispo de nuestra amada diócesis de Sonsonate, estimado diácono, clero, Asociación Ágape del Salvador, pueblo católico, amigos del Padre Flavián. Nos hemos sentido como orden franciscana menor, muy conmovidos con este tránsito que nuestro querido Padre Flavián fue llamado por el Señor en el tiempo justo donde Dios así lo quiso. Para nosotros los sonsonatecos, despedir a este hermano menor, como nos llamó San Francisco, significa darle gracias a Dios por tanta generosidad que fue mostrando en todas las etapas, no solamente aquí en El Salvador, sino desde que fue conociendo el seguimiento de Jesús, como Francisco encontró al Señor pobre y crucificado. Hemos estado viendo algunos videos de cómo el Padre Flavián nos va narrando ese llamado que fue haciendo Jesús, primero haciéndolo sensible desde su realidad pobre, una esencia que él jamás olvidó, como lo dice en sus videos que hemos estado viendo y agradeciéndole a Dios. Dice: yo fui pobre, mi madre le costó ponernos en la educación y con ayuda de los caballeros de Colón logró conseguir becas para que nosotros, los cinco hermanos, pudiésemos estudiar. Este para mí es un punto histórico en su vida. La capacidad de que otra persona me devuelva a mí amor, que es el don más gratuito que debemos de encontrar, y como dice el Papa Francisco en encíclica Fratelli Tutti, cada uno de nosotros debe de ser un don para el otro. Y con esta realidad de apertura de Dios en el amor, él quedó en deuda. Y cuando terminó de ordenarse, le preguntaron: ¿qué quieres? ¿Parroquia, colegio o Centroamérica? Y él rápidamente contesta: Centroamérica, porque ahí están los pobres. Y no podemos nosotros quedar ajenos de esta impronta que fue colocando este hombre de Dios cuando llega a nuestras tierras. Se acerca primero con los más débiles, como dijo Papa Francisco en Brasil: acérquense a los niños y a los ancianos, los más vulnerables. Sabemos cómo a él lo vistieron los caballeros de Colón en su infancia, ahora le toca a él como fraile franciscano vestir a los desnudos, como fue la experiencia de Francisco con el crucificado en San Damián. Creo que todos nosotros los que hemos conocido la caridad sabemos muy bien que esta viene de Dios. Y todos, como el Padre Flavián, hemos sentido ese abrazo de amor. Lo fue expresando con las aldeas infantiles, lo fue expresando con las casas de hogar para mujeres que no tenían marido y necesitaban a un hombre que les diera fuerza.
Y esto fue Padre Flavio Mucci. Luego, en la medida que él fue entregando este servicio, esta caridad, le decía ahí a una hermana antes de la Eucaristía, Francisco de Asís no solamente fue cercano a nosotros, sus hermanos, también a aquellos laicos que fueron comprendiendo este corazón misericordioso de Dios. Una de ellas, Jacobo de Siete Solis. Muchas Jacobas se acercaron al padre Flavián también, diciéndole, asesorándole, mostrándole el caminito, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Queridos hermanos, él siempre dijo, el dinero que entra a mis manos es de ustedes, y este tiene que ser en aras de la caridad, y así tiene que ser. Una persona que no reconoce la providencia siempre acaparará para sí mismo, y esto no lo hizo padre Flavián. Luego vienen las otras áreas, colegio, viene el comedor para la gente pobre de nuestro Sonsonate, locales, también para actividades sociales, culturales, deportivas, el colegio y todas las obras que son de Dios. Hoy que llegamos a sus 9 días, podemos decir con toda certeza, como dice hoy la palabra de Dios, este fue y será un hombre de Dios, un verdadero hijo de San Francisco, que ayer mismo lo hemos hecho memoria. Un saludo para el padre Jack, para toda la provincia franciscana de Nueva York, del cual él perteneció en su querido Boston, y nosotros como provincia centroamericana, Nuestra Señora de Guadalupe, nos unimos también a este momento, yo diría no de despedida, de continuidad, porque la obra es de Dios. San Francisco lo dijo muy bien, comencemos hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Y lo que se hace por Dios permanece si se continúa en transparencia, si se continúa con las manos libres como las tuvo padre Flavián, que no agarró nada para sí, todo lo que recibía lo devolvía a quien Jesús le pedía construir, porque esta es la misión del franciscano, reconstruir la iglesia. Siempre que venía de vacaciones tenía la oportunidad, y agradezco a la fraternidad franciscana presente en este santuario, la apertura que tuvieron para conmigo, la solidaridad también mostrada hacia mi papá, hacia mi tía, mamá y a mi mamá. Yo creo que si nos pusiésemos a hablar todos los que hemos sido beneficiados de este amor a través de las manos del padre Flavián, se tendrían que escribir muchas crónicas en torno a esta generosidad que fue sin medida, porque así es Dios. Lo que nosotros damos cuando no conocemos a Dios siempre lo reclamamos, difamamos. Pero cuando tus manos transparentan lo que Dios te pide dar, eso abunda. Y eso yo puedo decirlo con toda claridad, Monseñor, y todos los presentes. Nunca vimos al padre Flavián como desesperado porque esto era suyo. No, siempre confió en la divina providencia y siempre, como ya les dije, hubieron Jacobas de Siete Solis y también bienhechores que se acercaron a él
para divulgar y organizar todo lo que hoy es Ágape. Que la Divina Providencia, queridos hermanos, nos siga regalando más hombres de Dios. Y yo siempre digo que salga otro franciscano de Sonsonate. Él, lo recuerdo cuando yo estudié en el Colegio San Antonio, cuando llegaba con el padre Cirilo Morisco, padre Isaac Calitio y otros frailes de la provincia de Nueva York. Siempre muy cercanos, muy disponibles y sobre todo generosos. Él se quedó en Sonsonate, Dios permitió que no lo movieran para otro país, porque siempre dijo, te amo. Y nos lo dijo muchas veces. Algo que me llama la atención de esta generación de frailes es el desapego a su familia. Lo tenían bien claro. Como hemos estado estudiando últimamente al próximo beato franciscano, que será proclamado junto con el padre Rutilio Grande y compañeros el próximo 22 de enero. Hombres sólidos, padre Cosme Espesoto, creo que solamente fue 4 veces a Italia en todo su tiempo acá en El Salvador, entregados totalmente a la misión, con un pie bien firme y dejando un olor a Jesús. Esta generación que vino a dejar y a encarnar muy bien el seguimiento de Jesús, el olor de pastor, tenemos que seguírselo pidiendo a Dios. Y oren por todos nosotros, queridos hermanos laicos, para que nosotros como generación nueva, nos llaman los milenios, podamos tener esa solidez que estos hombres de Dios plasmaron muy bien en el sacerdote y en el misionero. La Santa Madre de Dios también fue una gran intercesora para la obra del Padre Flavián. Recordemos muy bien cómo se han estado celebrando estas fiestas franciscanas y ese sabor que le dio Padre Flavián a los festejos candelareños. No podemos decir esto es de hoy, esto es el fruto de una entrega centenaria donde seguir a Jesús para ellos y tiene que ser para nosotros un verdadero seguimiento y un amor sincero a nuestra madre. Monseñor, no sé qué más decir. Hay mucho que decir del padre Flavián, pero creo que en las crónicas, como lo dejó claro San Francisco, ahí quedan sus hechos y en el corazón de nosotros sus sentimientos. ¿Dónde queda padre Flavián? ¿Dónde quedará? Ahí donde nosotros traigamos a la vida sus consejos y también sus proyecciones. No nos sintamos que con la ida del padre Flavián se ha acabado todo. Él solamente nos deja esta fuerza que debe continuar porque Dios siempre llama. El autor del llamado es Jesús. Y si nosotros le respondemos con generosidad a ese sí, no se preocupen. Busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Que el padre Flavián Mucci, que tuvo grandes títulos de agradecimiento, conmemoraciones y todo esto que le dieron, pues él se lo daba a los pobres. Que él siga intercediendo por toda la asociación y pueda seguirle regalando su espíritu, el espíritu que le acompañó al padre Jack Hawk, que es el que tiene ahora la responsabilidad de llevar esta misión junto con los hermanos presentes en esta fraternidad. Que Él interceda por nosotros, Padre Flavián,
Sos un gran héroe, un gran hijo de San Francisco. Te mereces este aplauso y mucho más. Hermanos, en este momento pasamos a la segunda parte de nuestra misa. Recibe, Padre Santo, este pan y este vino. Confiando en su gran misericordia, entreguemos nuestras vidas con todas sus dificultades al Señor. Y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Imploramos, Señor, tu misericordia para que este sacrificio que por nuestro ministerio te ofrecemos por el alma de tu siervo Flavián Mucci, presbítero, le aproveche para obtener el perdón de sus pecados, ya que él mismo te lo ofrecía en la iglesia con fervor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, pues si morimos por haberlo merecido, es obra de tu misericordia y de tu gracia el que seamos llamados a la vida con Cristo. En efecto, por el pecado padecemos la muerte, mas por la victoria de tu Hijo fuimos redimidos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te aclamamos en la tierra, diciendo sin cesar. Yeah.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constantino Barrera y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Flavián Mucci, sacerdote, a quien llamaste hace 9 días de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Oscar Romero, San Francisco y Santa Clara, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, les recordamos la posición adecuada de las manos y ligeramente a un lado del ministro consumir la Santa Eucaristía. Participemos con un corazón humilde de este gran banquete eucarístico. Las personas que por algún motivo no pueden recibir a Jesús sacramentado, les invitamos a hacer una verdadera comunión espiritual, la cual aparecerá en sus pantallas en este momento. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Suena en mi interior.
Oremos. Reanimados con el alimento de tu mesa celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que por la eficacia de este sacrificio se regocije siempre en tu presencia el alma del padre Flavián Mucci, quien se dedicó fielmente al servicio de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Hacemos una invitación a participar a nuestro director ejecutivo, ingeniero Ramón Alberto Vega, para dar unas palabras. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo las primeras gracias a Dios por habernos prestado por 86 años a este siervo de Dios. Quiero agradecer a todo el clero presente y a usted, Monseñor Constantino, por estar acá con nosotros. Y en nombre de la Asamblea General, de la Junta Directiva, de nuestro presidente, Fray Jack Hawk, de todos los colaboradores acá presentes, de la comunidad franciscana de Ágape, las infinitas gracias por este servicio, por esta misa, y a los que nos están viendo por los medios de comunicación de Ágape y las redes sociales, también muchísimas gracias. Y para todos los que he dicho, que incluye la familia sanguínea del Padre que nos está viendo desde Boston, también ese agradecimiento imperecedero por el trabajo que hasta hoy, junto al Padre, hemos desarrollado. Pero aquí viene la segunda parte de mis palabras, y no es las gracias. Y es a toda esa comunidad que he dicho, el compromiso de hacer realidad a partir de ahora esa frase que muchos le escuchamos y que decía: lo mejor está por venir. Y un instrumento para que eso suceda se llama Asociación Ágape del Salvador. Honremos la memoria de su fundador, porque esa es la manera, como instrumento que sirve a los que más lo necesitan y hace obra la palabra de Dios y la misión franciscana, como todos nosotros podemos hacer realidad eso que fue una ilusión del padre Flavián. Y eso solo lo podemos decir porque hay una total inclusión en una frase que ocupamos mucho en Ágape, y es que con Ágape sí se puede, porque todos somos Ágape. De parte de los colaboradores a los cuales estoy representando, nuestro compromiso por transparentemente hacer realidad esa ilusión que el Padre
por la que el Padre siempre vivió. Dios nos bendiga a todos, paz y bien. Bueno, un aplauso para el padre Flavio Mucci, que está vivo, está en el cielo. Y bendiciones para toda la comunidad presente. Camino y jornada está siempre conmigo. Tú eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. No cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas.